Sí. Sí, vamos a hacer otro podcast. Pero hoy no. No. Sí, pero ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Para qué? Pues si no, vamos a ir al laboratorio de química. Ya nadie usa computadoras. No. Hey. Hola Diana. Buenos días. Para el podcast, pero no lo vamos a hacer esta sesión. Lo vamos a hacer para la otra sesión. Sí lo vamos a ocupar, sí vamos a ocupar el celular. Sí, sí va a ser en equipo. Sí vamos a trabajar en equipo hoy. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 2, 4. Sí. ¿Ya tienen equipo de cuánto les dije? De tres, el de hoy va a ser de dos. Equipos de dos. ¿Los hacen ustedes? ¿Los hago yo? No, mejor los hago yo. Los de acá enfrente, ¿qué? Sí, no. Sí hablan, no hablan, no. ¿Ustedes los hacen? Ok. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, les comparto rápido el plan de trabajo acá. Vemos de qué trata. Ya. Sí, sí pueden checar. Ah, no, tú no. No. No, porque no le das el uso adecuado a tu celular. En la hora de recreo no se utiliza el celular. Después de 2 semanas. Chicos en casa, vamos a hacer equipos, les voy a leer el plan de trabajo, bueno, se los voy a compartir y lo vamos revisando juntos. Ok, silencio, por favor. Gael, agarras tu banquita y te sientas allá, por favor. Por favor. Es en equipo, pero a distancia. No necesitan escucharse. Ok. El día de hoy, en la sesión de habilidades digitales del 20 de septiembre, vamos a trabajar procesadores de texto. ¿Sale? Ya lo trabajamos en la sesión en la semana de inducción, ¿sale? Algunos creo que no estuvieron en esa semana. Vamos a trabajar nuevamente el procesador de texto. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan conocer y utilizar de manera efectiva los procesadores de texto para mejorar su comunicación. Dentro de las actividades, el reglamento de convivencia virtual, que ahorita se los comparto,
participar en clase, van a responder dos preguntas. La primera, ¿qué es un procesador de textos? Y la segunda, ¿cuáles conocen? ¿Sale? Eso no lo van a buscar en internet. Lo van a contestar con lo que ustedes sepan. ¿Sale? Si no saben, entonces literal colocan eso, no sé. ¿Ok? Un procesador de texto. Después de contestar esas dos preguntas, vamos a hacer una tabla. En esa tabla van a buscar cuáles son los procesadores de texto que hay, cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son las desventajas de cada uno. Luego van a realizar un formato, le van a dar formato a esa tabla, a todo el texto que tengan en el documento le van a dar formato. Vamos a revisar las diferentes plantillas que podemos encontrar en procesadores de texto. Y por último, el archivo que realicen, es un archivo en equipo, ese archivo que realicen lo van a descargar en PDF. Y ese archivo es el que me van a compartir el día de hoy en la plataforma de EduCAP. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Está muy sencilla la actividad. Ahora bien, los equipos, el propósito es que se ayuden en el archivo. Para eso es importante que se organicen, porque si cada quien está en su celular editando el documento, uno va a estar escribiendo y el otro va a estar borrando o va a estar sobreescribiendo la información. Es importante que se comuniquen quién va a hacer qué, cómo lo van a hacer, quién va a editar qué, etcétera. ¿Sale? En la parte de las preguntas, de las dos preguntas, el propósito de que trabajen en equipo es que complementen la información. Por ejemplo, en la del procesador de texto, si uno escribe lo que cree que es un procesador de texto, el otro puede escribir y ver si es lo mismo y si no es lo mismo, complementar la respuesta. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Seguros? Ok, entonces, les voy a pedir que uno de cada equipo, solamente uno de cada equipo, entra a la aplicación de documentos y van a crear un documento nuevo. Lo van a compartir con su compañero y su compañero va a abrir el documento. ¿Sale? Obviamente lo van a compartir como editor con su compañero, ¿sale? Para que su compañero pueda editar el documento. Entonces, por favor, creen el archivo. Tu banca, por favor, más adelante. Ajá, uno del equipo, una persona del equipo. Crea el documento y lo comparte con su compañero, por favor. Ah, ¿qué iba a hacer? ¿En casa alguna duda? Ustedes van a ser los equipos, ¿eh? Pónganse de acuerdo con sus compañeros, con quién van a trabajar. Nadie puede trabajar solo, todos en equipo. Si alguien no tiene equipo y ya no hay compañero, entonces pueden hacer equipos de tres. Solamente si ya no hay compañero. ¿Sale? Vamos por pasos, ¿eh? No se me vayan a adelantar. Si ya terminaron el primer paso, esperen porque sus demás compañeros todavía no han terminado. Ahora, una vez que ya lo compartieron con su compañero, lo van a compartir también con el correo aguilabel-1.
águilabel-1 arroba institutobel.edu.mx. Lo tienen en su plan de trabajo. Y lo van a compartir como comentador con Águilabel. Ya no como editor, como comentador. Águilabel 1. Mande. Mande. Yo creo que para la próxima que me digan que su teléfono se quedó sin pila, les voy a bajar un punto, ¿eh? ¿Quién sobra? ¿Quién? ¿Cómo quién sobra? ¿De equipo? No sé quién no tenga equipo. Sus compañeras. Bueno, pues si no tienen equipo, ustedes dos trabajen. ¿Sí o no? ¿Ya tienes equipo, Orlando? ¿Ya tienes equipo? ¿No? ¿Ya tienes equipo? ¿Ya tienes equipo? ¿Ya tienes equipo? ¿Ya? ¿Ya tienes equipo? ¿Cuál es tu nombre? Alondra. Gracias. ¿Ya tienen equipo? Todos. No, ¿En yo no, yo casa no. ya tienen equipo todos? Yo no. Yo no. Mario. Mario, ¿trabajas con? ¿Cómo se llama? Con Shirley. ¿Sale? Okay. Mario con Shirley. Cristian. Cristian con Gabriel. Gabriel. Ajá, con Gabriel. Cristian con Gabriel. ¿Quién más no tiene equipo? ¿Ya todos los demás tienen equipo? No, creo que no. Ya todos tienen equipo. ¿Ya compartieron su documento con Águila Bell? No es necesario que te levantes de tu lugar, por favor. Ok, ahora les voy a pedir un título de documento. El título del documento debe de tener el nombre, solamente el primer nombre de cada uno de los integrantes. No, no, no. El primer nombre de cada uno de los integrantes. El primer nombre de cada uno de los integrantes del equipo. Recuerden utilizar el correo institucional, por favor, para trabajar. Bien, ahora sí, van a contestar la primera pregunta, que es, ¿qué es un procesador de textos? Sí, en el documento, escriben la pregunta y colocan la respuesta, por favor. ¿Qué es un procesador de textos? Hasta ahorita solamente me ha compartido Isabela, Regina, Sofía y nada más. Son los únicos que me han compartido su documento. Con Águila Bell.
Con Águila Bell, uno. A ver, ya tengo el de María, el de Omar. ¿Quién más? Entonces, por favor, contestan las preguntas. ¿Qué es un procesador de texto? ¿Y cuáles conocen? Águila Bell, guión bajo 1, arroba instituto Bell, punto edu, punto mx. Recuerden que esas dos preguntas es con lo que ustedes saben. ¿Sale? No deben de investigar todavía. ¿Ya quedó? ¿Quedó? ¿No quedó? Okay. La segunda pregunta, ¿cuáles conoces? La primera es ¿qué es un procesador de texto? Y la segunda, ¿cuáles conoces? Ok, vamos a ver. Alondra. Sí, todo lo vamos a trabajar en el documento. Todo en el documento. Nada vamos a trabajar hoy en la libreta. La pueden guardar si quieren. Qué rebelde. Ok, a ver. Este es de Alexia. ¿Alexia está acá o en casa? En casa. Ok. Alexia, ¿con quién estás trabajando que no está trabajando contigo? Diana. Ok, deben de trabajar las dos, por favor. Héctor está trabajando con Omar. Ok. Profe, Mande. comparto el documento con el correo que dijo, ¿verdad? Sí, con el de Águila Bell, por favor. A ver, Alexia, hay que cambiar el nombre del archivo. Recuerda que hay que colocar los dos nombres de los que están trabajando, los del equipo. María y Pablo. Guadalupe y Sofía. Naomi, ¿con quién estás trabajando? ¿Con quién? ¿Contigo? Ok, nada más veo a Naomi en el... Acá está nada más Naomi. Y no han colocado el título del documento. Tiene que ser su primer nombre de cada uno de ustedes. No, o sea, le puse en la hoja.
Sí, está bien. Sale, de ahí tengo el de Alondra Isabela. Ok. Y nada más. Nadie más, Mía y Dante, ok. No veo que tengan ya la respuesta, ¿eh? Gabriel, hay que cambiarle el título al documento, por favor. Gabriel y Cristian, hay que cambiar ¿Qué el nombre le título del pongo? documento. ¿Mande? ¿Qué nombre le pongo? En el título del documento, en el nombre del documento, ahí hay que cambiarlo y ponerle el primer nombre de cada uno de ustedes. Para poder colocar el título, deben de tener una palomita en el lado izquierdo, hasta arriba. Hay que darle ahí y luego ya aparece el nombre del documento, lo seleccionan y lo cambian. Ok, ¿quién ya terminó? ¿Sí? Ok. Ya están en la última. ¿Ya terminaron? Ok. ¿En casa alguna duda? Dice, profe. Ah, bueno, eso ya. Ok, ahora. Mía y Dante, me compartieron el documento como editor. Hay que compartirlo como comentador. Lo mismo Alexia y Diana. Lo mismo Héctor. Ah, bueno, ya no. También me habían compartido como editor. Lo mismo María y Pablo. ¿Ya? Voy, voy, voy. Alondra, está bien. Ok. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué me contestaron. Alondra e Isabela dicen que es un programa. Silencio, por favor. Dicen que es un programa que puede ayudarte a formar documentos con texto, creo. ¿Cuáles conoces? Word, Excel, documentos de Google, presentaciones de Google, PowerPoint y hojas de cálculo. Naomi y Regina dice, el procesador de texto es un lugar donde se puede editar, crear y procesar documentos de texto, como Word, WordPad, Microsoft Word Page y, ok, ¿qué otro? Guadalupe y Sofía. Dice, es un programa que ayuda a crear y modificar cualquier tipo de texto,
como Word, PowerPoint, documentos de Google, presentaciones de Google. María y Pablo, un procesador de texto tiene diferentes funcionalidades. Tiene la función de escribir, haces documentos, ya sea para un trabajo o propósito que le quieras dar, como WordPad, Word, OpenOffice, bloc de notas, Google Docs, Zoom System, no lo conozco, OpenOffice otra vez y PowerPoint. Ok. Héctor y Omar. Dice, es una aplicación informática que me permite crear y modificar documentos de cualquier tipo. No. ¿Eh? ¿Cuáles conocen? Word, bloc de notas, hojas de cálculo, PowerPoint, Google Docs y Excel. Alexia y Diana. Dice, es una aplicación que te permite hacer documentos con texto, como Word, documentos de Google, PowerPoint, presentaciones, etc. Mía y Dante. Dice, es una aplicación para la edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato, diferentes tipografías, tamaños de letras, colores, efectos, etc. Como que lo sacaron de Google, ¿no? ¿No? No, para nada, ¿verdad? Cero envidia. Sí. Ok, ¿cuáles conoces? Word, PowerPoint, Excel, Google Docs y Jamboard. Ok. Cristian y Gabriel, es un programa para escribir texto y guardarlo. ¿Cuáles conoces? PowerPoint, hojas de cálculo y todo tipo de documentos de Google. No. Ok. A ver, la mayoría escribió que presentaciones de Google, PowerPoint, Excel y no sé qué otro. Ah, Jamboard y no recuerdo qué otro. Eran procesadores de texto. Esos no son procesadores de texto. ¿Sale? Los procesadores. ¿Mande? PowerPoint, presentaciones de Google, Excel, Jamboard y creo que nada más. De los que mencionaron, creo que nada más. ¿Sale? Ahora, ¿qué es un procesador de texto? Me voy a ir con la definición de Mía y de Dante. Es una aplicación o un software para editar texto. ¿Sale? Donde se pueden modificar y procesar documentos con formato de diferentes tipografías, tamaños de letras, colores, efectos, etc. ¿Sale? Ahora, mucha atención. En PowerPoint también podemos poner texto. Y podemos cambiarle la tipografía, podemos cambiar el tamaño de la letra, podemos hacer casi lo mismo que podemos hacer en Word. ¿Por qué no es un procesador de textos? Porque no es la finalidad de PowerPoint o de presentaciones de Google. ¿Sale? La finalidad de esos programas es presentar información. Para eso se ocupan. En cambio, los procesadores de texto no son precisamente para presentar información. Son como para redactar la información. ¿Sale? Para crear una carta, un texto, su diario, etcétera. Lo que ustedes quieran crear. Pero esa es la finalidad. ¿Sale? Esa es la diferencia entre las aplicaciones. Jamboard también pueden colocar texto, lo pueden editar, más limitado, pero también lo pueden hacer. Pero tampoco es la finalidad de esa aplicación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bien. Van a corregir, por favor, van a corregir lo que colocaron. Lo van a corregir. Y ahora vamos con la siguiente parte.
Vamos a hacer una tabla. Esa tabla debe de tener tres columnas y mínimo seis filas. ¿Sale? Tres columnas, seis filas. ¿Qué es lo que va a tener? Nombre. Nombre, ventaja o ventajas. Y desventajas. ¿Vale? Nombre, ventajas y desventajas. Ah, déjenme abrir mi cámara. Ahí está. ¿Sale? ¿Y qué más van a colocar? Bueno, van a colocar ahí las. Estas son las tres columnas y son seis filas. Si son seis filas, ¿cuántos procesadores de texto van a colocar? ¿Seguros? Cinco, porque una fila ya la ocupamos para esto. ¿Sale? Entonces van a colocar cinco procesadores de texto. Por ejemplo, los que me están acá colocando, Word, Google Docs, etcétera. ¿Sale? Y cada uno de esos, por ejemplo, de Word, ¿cuáles son sus ventajas? Mínimo debe de haber tres ventajas. Mínimo. Y mínimo tres desventajas de cada uno. ¿Sale? Ese es de Word. Lo mismo para documentos de Google. Y lo mismo para los demás. ¿Sale? Colocamos tres ventajas y tres desventajas de cada uno. Debe de ser en una tabla de cinco procesadores de texto, por favor. Lo deben de hacer en una tabla, mande. ¿Puede ser el baño? Sí. A ver. Mía y Dante tienen que hacerlo en una tabla. Ah, bueno, ya vi la tabla. Ok. Cristian y Gabriel. No veo su tabla. Alexia. Héctor y Omar. No veo su tabla. María y Pablo, no veo su tabla. Alondra e Isabela, no veo su tabla. ¿Me falta abrir el archivo de alguien? ¿El de ustedes? A ver. ¿No lo han compartido? A ver, el de Mario, ya lo abrí, no. Déjenme abrir el de Mario. ¿Cómo se hace? En el signo más, que es el de insertar, ¿mande? Estamos compartiendo. ¿Sí están compartiendo? Conmigo, creo que no. ¿Ya lo compartieron con Bel? Águila Bel. De Águila Bell. Miren, solamente tengo el de. Ahora, ¿qué pasó con los hombres o qué? Tengo el de Adán y Renata. El de Mario, el de Mía, el de Cristian, el de Alexia, el de Omar, el de María, Sofía, Regina e Isabela. Nada más. Son los únicos que tengo.
El de Isabela ya lo abrí. Regina. Regina creo que no lo ha abierto. Naomi, Regina. Ah, ya lo abrí. Guadalupe. Ya está. Mario y Pablo. Creo que no lo ha abierto. No, no lo ha abierto. Ah, no, sí, ya lo tenía. Héctor y Omar, ya está abierto. Alexia y Diana, ya está. Cristian y Gabriel también. ¿Dónde? Sí, a ver, ¿cómo lo estás compartiendo? Ajá, ponle como comentador. Y ya compártelo. ¿Publisher es un procesador de texto? No. ¿Y el bloque no? ¿Tampoco? Sí, eso sí. ¿Dónde? ¿Por qué te abriste? Sí. Papel, no, no tengo papel. Ve al baño. ¿Ya me lo compartiste? No me llega. Orlando, ya lo tengo. ¿Mande? ¿Ya lo extrañas? ¿Cómo van? ¿Ya quedó? Sí, es una actividad de 2 minutos. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor, para insertar la tabla o cualquier cosa. ¿Tenemos que ponerlo en desventaja o tenemos que... Tiene que estar claro. O sea, supongo... Desventaja es la adaptabilidad. ¿A qué te refieres con eso? ¿Puedo googlear la ventana? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. O sea, puedo poner para... ¿Qué quieres poner? ¿El texto? Pero tienes como algo raro, como dos tablas. No peleas. No, creo que no puedes colocar. Colócalo. O sea, puedo poner que una desventaja es la adaptabilidad, porque para poder abrir un documento creado dentro de programas de procesamiento de texto debes tener la misma versión web software compatible. Debería ser más clara, o sea, más concreta. No clara, porque sí está claro, pero concreta. Entonces, podrías... Ajá. Como compatibilidad entre diferentes procesadores de texto. ¿Cómo van? En casa, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Alguna duda?
Ya tuve una de sí. Un poquito de viernes, y me lo que resta del viernes a domingo, me dedico a luchar. Vamos a visitar. Obviamente, no, no, ¿Vale? Tres ventajas y tres desventajas de cada procesador de texto. Son poquitas. Es en equipo. A ver, vamos a ver cómo van. Carlos y Orlando. Uy, va un poquito. Renata y Adán. Renata y Adán. Ok. Shirley. Ok, a ver, Mario y Shirley. Mario, creo que te equivocaste porque compartiste el documento con Águila Bell como editor y era como comentador. Y con Shirley tenías que compartir como editor y lo compartiste como comentador. Entonces, ella está colocando texto, pero en realidad no lo está colocando en el archivo.
Necesitas cambiar ahí, por favor, Cristian y Gabriel. Ok, ahí van. Mía y Dante. Ok, ahí van. Alexia y Diana. Alexia y Diana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ahí van. Quedamos que PowerPoint no es procesador de texto. Quedamos que PowerPoint no es procesador de texto, Alexia y Diana. Y tampoco presentaciones de Google. Héctor. ¿Cómo que nada más llevan un procesador? María y Pablo. Okay. Más a prisa, por favor. Guadalupe y Sofía. Okay, ahí van. Naomi y Regina. Ok, nada más que Microsoft no es un procesador de texto. Microsoft es la compañía. Y Alondra e Isabela. ¿Ya pusieron WordPad? ¿Blog de notas? ¿Blog de notas? ¿Documentos de Google? ¿Qué otro? No. ¿Cómo se llama el editor de texto de Apple, el que viene en las Mac? El editor de texto de Apple, el que viene en las Mac. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada?
Si alguien termina, me avisa, por favor. Salud. Sí, ya de haber tablas y ustedes haciéndole. Sí. ¿No tienen borrador? Profe, falta, bueno, le falta revisar el documento de nosotros, bueno, de mi equipo.
Oye, la mamá. Profe, la mamá. La mamá, profe. Mande. ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, es que le faltó checar un documento. ¿Te faltó checar un qué? Un documento, el de mi equipo. Ah, ok. A ver. ¿El equipo de? Miguel. Miguel, Ashley y Fer. Miguel, Ashley y Fer. A ver, déjenme actualizar. No me lo compartieron. Miguel, Ashley. No, no me lo han compartido. Ok, entonces te lo comento con mi equipo. Sí, compártanlo por favor con Águila Bel. Ok, por favor. ¿Ya? Ok. Ya vayan terminando, por favor, para lo siguiente. Mande. Mande, Diana. Diana, creo que se corta tu audio, no te escucho bien. Profe, dicen que sí lo compartieron y que le apareció ahí en la pantalla. ¿Ah, sí apareció? A ver. Sí. A ver, miren, acá está la pantalla. Está. Ah, es este, ¿no? El último. Pensé que estaba repetido. No, profe. Pensé que estaba repetido. Perdón, perdón. Aquí sí, profe, está. No, no se preocupe. Ok. Ajá. Bien, todavía les falta su tabla. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Los que ya terminaron van a cambiar el formato del documento. ¿Qué es lo que van a cambiar? Tamaño de letra. Tipo de letra. Color de letra. Color del fondo de letra. ¿Qué más? Interlineado. Me falta una, pero no me acuerdo. A ver, tamaño, tipo, color, color de fondo, interlineado, pie de página. Me falta uno, pero no me acuerdo. Tamaño de letra, tipo de letra, color del fondo de la letra, interlineado, pie de página. Ok. Van a cambiar todo esto en su documento. ¿Sale? Obviamente no de todo el texto. Ustedes le van a ir dando formato a su texto. ¡Ojo! Hay algunos, momento, momento, hay algunos que veo que están colocando texto en amarillo y verdes y rojos y azules y morados y de todos los colores.
Por favor, que se vea lo más formal, no tanto formal, pero sí estético, por favor. Pues, a ver, sí quiero que cambien el color del texto, que cambien todo, pero que se vea bien, se vea estético. No importa que usen mil colores, si quieren usar mil colores en su documento, usen mil colores, pero que se vea bien, por favor. Se vea con estilo. Por favor. Conste, ya dijiste. Te voy a evaluar la marca de agua. Hija. ¿Dudas? ¿Alguna duda? El pie de página lo dejan al último. El pie de página lo dejan al último. Vayan editando todo lo demás, por favor. Ahora sí, ¿alguien en casa me decía algo? Ya cambiaron todo, tamaño, tipo, color, color de fondo. No, 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 el que ustedes quieran. Pero hay que cambiarlo. No como está. No como está. ¿Cómo qué? Ah, están en el modo oscuro. Para cambiar el modo oscuro, se van a los tres puntitos y ahí dice modo claro. Ah, yo aquí sí, lo veo en blanco. Sí, aquí en la compu yo lo veo en blanco. Voy. Gracias.
No nos vayan a llevar a todos. Ok, ya quedó. Es que mi teléfono sí se ve. Está muy cambiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amarillo. Amarillo, Marco. ¿Cómo se cambia qué? Este. Ah. No voy a darle nada. ¿No te parece? No, pero se está viendo bien raro, tampoco tanto mal. No, selecciona. No, cambia. No, así vamos. Sí, sí aparece así como. Los otros sí pueden. ¿En dónde desaparece? Sí. ¿Flechitas de color ya? Sí, sí se ve bien. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Cómo que no lo sé? ¿Ya quedó? No. ¿Tú no puedes seleccionar? ¿Ya puedo cambiarlo o no? Todo. Regresa. Regresa. ¿Tú puedes cambiar el color de letra a mí? Sí. Ah, cámbialo. Que no sé cómo hacerle. ¿Lo cambio una parte? No. Es que hay un menú. Debes de tener, no, debes de tener otro menú. Ya no. Aquí, mi silla se resbala. No. Ahí está el mano, esa es el mano. Color de resaltado puede ser. Y ya lo dejan del fondo. A ver. ¿En casa alguna duda? Mande. Pero mira, me aparece esto. ¿Qué se hace en estos casos? Espérame. Sí, pero yo lo espero. No, no hay prisa. Aquí son dos horas. No, Omar, espérate, tranquilo. Ok. Estoy borrando la información de algunos de ustedes. Porque les dije que me compartieran cómo. Eso a mí me pareció, profe. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a comprar. Eso me parece. ¿Qué, Diego?
Ya se nos borró nuestro documento, profe. No nos diga eso. ¿Qué le hacemos, profe? Espérame, déjame borrarlo a los demás. Si no lo compartieron bien, estoy borrando, ¿eh? Y lo tienen que entregar el día de hoy. No es una amenaza, es un aviso. Mande. Ok. Mande. Creo que ya se borró nuestra tarjeta. Pues ya se borró. ¿Ya? ¿En serio? Hay que hacerlo otra vez. Aparece. Profe, ¿puedo checar si sí está como comentarista? Voy, voy. Si no les he borrado nada, estoy como comentarista. ¡Está el director! ¡Ay, no! No, profe, no nos diga eso. ¿Qué le diría? No dice nada. A ver, profe. Profe, háblamelo, por favor. No es Spotify, no estaba escuchando música, no, para nada. Se encendió y yo dije, ¡wow! ¿Qué sacó? ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿qué hiciste? Yo no hice nada, no, si tú me dijiste, yo te sacó. ¿Quién es el propietario del documento? A ver, desde tu teléfono. Vamos, por favor, rápido, Mar. ¿Cómo empieza su nombre? No, mira, te está. Sí. A ver, ¿y si lo borro? Sí, sí, sí. No, profe, qué grosero. Qué mala onda que sea así. Tomen asiento, por favor. Sí, no está. Profe, por favor, dígame que sí está. Hoy quiero chillar, profe. Se van a chillar, sí, ¿verdad? Profe, ¿puedo verme de este? No. ¿No? Ok, acá está. Aquí están las versiones del documento. Todo lo puso, Omar. No sé, nos vamos a este. Omar, ¿qué pasó? ¿Por qué estás poniendo todo el tono? Yo escribí la mayor parte. No, yo escribí la mayor parte. ¿Está? No. O sea, sí lo pueden recuperar, pero desde compu. Yo tengo compu, ¿tú tienes compu? Sí, pero no está en... O sea, está con mi abuelita, yo no voy con mi abuelita. No, es tu abuelita. Bueno, la otra es que el que... Ay, pensé que sí, ok. ¿Cuál es el de ustedes, Héctor, verdad? Sí, yo soy yo. Yo tengo unos alfajas. ¿Quién le hizo clic? No. Nadie ha hecho. ¡Profesor! Voy, un minuto. Espérenme. ¿Por qué usted me hace tal falta de respeto? Por no tener una buena atención. Mira, aquí hay un historial de versiones, pero yo no puedo acceder porque no soy editor. Si quieres, hazme editor. A ver, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Voy. ¿Ya terminaron? No, pero, o sea, ya chico y ya está. Sí, estoy como comentarista. No, denme un minuto, por favor. Por favor. A ver, vamos a ver. Archivo. Poner ver historial de versiones. De este lado. Solo hay dos versiones. Una es cuando lo creaste. No. No hay nada. No. Y la otra es esta, que tiene esto. Y si lo ponemos, ¿qué pasará, profe? Pero voy a demandar por abuso cibernético si no me regresan la información. No le muevan nada, ¿eh? Tampoco puede, yo se le No, no sé qué le hicieron, pero... Profe, es que yo estaba checando. Omar, ¿qué me sacó? ¿Por qué nos habrá sacado, profe? No, yo no lo
No, profe, usted es súper pro para la tecnología. Espérate, saber. La otra. No, es que ya estoy con el historial de versiones. Sí. Es que. Tengo tres. Como que sospecho que este es otro documento. ¿Otro? No. Porque no hay movimientos. Pero usted dijo que sí había cosas. Ah, pero sí es el mismo. No, sí es el mismo. A ver, tomen asiento. Tomen asiento, por favor. A ver, el de Alondra. Ya quedó. Ya quedó, ¿no? No, creo que sí. ¿Sí o no? Sí, ok. El de Naomi no lo puede mover. El de Guadalupe tampoco. El de Naomi no lo pude mover. O sea que está bien. El de María y Pablo lo borré. Ok, ya lo regresé. El de Héctor y Omar, no sé qué le hicieron ustedes. Alexia y Diana, ¿les borré algo? Alexia y Diana. ¿No? Ok, muy bien. Mía y Dante, ¿les borré algo? ¿Sí? Ahí está. Cristian y Gabriel, ¿les borré algo? No, no les borré nada. Shirley y Mario, ¿les borré algo? ¿No? Perfecto. Renata y Adán, a ustedes sí les borré, ¿verdad? Sí, profe. ¿Ya lo regresaron? Pues es que ya se nos olvidó que pusimos, ya estamos volviéndolo a hacer. Bueno, va, está bien. Archivo. Carlos y Orlando, sí les borré, ¿verdad? Ahí está. Ahí las preguntas. Ahí está. Cámbienme a comentador porque si no los vuelvo a borrar, ¿eh? Ashley, Miguel y Fernanda. No les borré nada. Sí les borré, ¿eh? A ver, momento. ¿Me permiten hablar? Gracias. ¿Ustedes? ¿Sí les borré y me cambié? ¿No les borré o sí les borré? ¿No? ¿Entonces? Sí, les dije que sí. Ok. De ahí, Pablo y... No, pero sí les borré. Pues ya se los regresé, ¿no? A ver, ¿dónde está Pablo y...? Aquí está María y Pablo. Ah, ya les regresé. Pero, ahorita estoy como editor. Acá dice que estoy como editor. Pablo y María y Pablo dice que estoy como editor. ¿Alguien la ven? Ok, ¿dudas hasta acá? Bien, pongan atención. Siguiente paso. Si ya terminaron su documento, al final del documento van a insertar una imagen
de procesadores de texto al final. ¿Sale? Luego, pongan atención, después de la imagen van a insertar un pie de página. ¿Saben cómo insertar un pie de página? ¿Sí? ¿No? Ok. Los que están en celular le van a dar clic a los tres puntitos y hay un... No es cierto, en los tres puntitos no. En el signo más y ahí hasta abajo hay una opción que dice nota pie de página. Colocan esa opción, por favor. Y como pie de página van a colocar el nombre completo de los integrantes, por favor. Lo colocan en una, se coloca en la otra. Si lo colocan bien, se va a colocar en todas las páginas. Ahora, los que están en computadora, para colocar el pie de página, tienen su documento, hasta abajo de su documento dan doble clic y les va a aparecer pie de página. Colocan su nombre completo, por favor. Colocan su nombre completo de los integrantes del equipo, por favor. Por favor. Profe, ya cambiamos el color de la página. ¿Qué pasó? Después se me borró. En la grabación tal vez lo encuentro. En la transmisión en vivo. Ahí le regresan tantito y ahí lo encuentran. En YouTube. Está en el plan de trabajo el enlace. Ok, si ya colocaron la nota de pie de página y colocaron la imagen, entonces el pie de... Pueden colocarlo como quieran. Primero uno y luego el otro, si quieren. ¿Vale? El pie de página no se mueve porque se queda hasta abajo. Ahora bien, si ya terminaron de eso, lo siguiente es que ese archivo lo tienen que descargar en su celular o en su computadora como documento PDF. Si lo hacen en la computadora está muy fácil, se van a archivo, descargar y seleccionan PDF. Si lo hacen desde el celular, en los tres puntitos está la opción de compartir y exportar. Compartir y exportar. Tres puntitos, compartir y exportar. Y recuerden que aquí hay dos opciones. La primera es que tengan la opción de guardar como. Nada más guardar como. Si tienen esa opción, seleccionan PDF y lo guardan. Si no tienen la opción de guardar como, hay una opción que dice enviar copia. Seleccionan enviar copia. Les va a decir que en qué formato le ponen PDF y luego les va a preguntar que cómo lo quieren enviar, si por WhatsApp, correo, etc. Algunos tienen la opción de guardarlo en mis archivos, que es la carpeta del celular. Lo guardan ahí. Sí, a fuerza en PDF. Compartir y exportar, ¿no dice?
Bueno, no, a ver. Profe, estoy buscando la transmisión y no me carga. No, pero ¿dónde está el documento? ¿No, mi Regina? ¿Es este? Es ese, ¿no? Este lo puse en Docs y este es el normal. Bueno, en tu caso sería en enviar copia. Lo que pasa es que esa opción está en el documento abierto, en los tres puntitos, dice compartir y exportar. Y tú tienes la opción fácil que dice guardar como. Ya le pones PDF. Pero luego no tengo. Y ya le pones guardar. Lo conviertes en Word, no, no es necesario. No me dejan, profe. Y ya se está guardando. Más no me aparece la transmisión. En ahorita se guardó en el Drive. Tienes que descargarlo. Ya no me lo pones ahí en descargar. ¿Y ya? Y ya, hay que ponerle a descargar. ¿Qué ahora sí, tranquilo, bueno, ahora sí ya nos vamos, ¿no? Ah, okay. Ya, profe, yo lo descargué. Todo en orden. Bastante en orden. ¿Dónde se guardó? ¿En su...? Si se guardó en el Drive, desde aquí lo puedes creer, pero no se ve. Ah, sí, bueno, ahorita. Ojo, si lo guardan en el Drive, hay que descargarlo del Drive. El propósito es que lo tengan en su dispositivo, lo guarden en su dispositivo. Ahí sí, ¿ya lo descargaste? Mira, yes. Ahí lo tienes en el Drive. Tienes que irte a tus archivos. Espérenme. Está pasando. Es tarde. Más tarde. ¿Sí o no? Yo ahora ya puse una carita para que me digan. ¿Ya quedó? ¿Alguien tiene dudas? A ver, en el chat, ¿qué dicen? Oiga, profe, ¿la imagen de qué es? De procesadores de texto. Así busca algo que tenga que ver con los procesadores de texto o los logos de las aplicaciones. Y eso. Eso, por favor. Mande. ¿Ya quedó? Ok, pues ya está. Ahora bien, atención, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Pongan atención. El día de hoy voy a activar dos tareas en la plataforma de EDUCAP. Una de las tareas van a subir el archivo que acaban de descargar. ¿Sale? Por favor, cada tarea en la descripción de la tarea va a tener qué es lo que tienen que subir. En uno va a decir subir su sílabus, firmado. Y en el otro va a decir subir la actividad del día, que es el archivo que acabamos de hacer. ¿Sale? Ojo y mucha atención. Si por alguna razón lo suben al revés, van a tener cero en las dos. ¿Sale? Vas a subir el syllabus en el que dice subir aquí el syllabus. Y vas a subir el PDF en el que dice subir la actividad del día. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ahora, el syllabus tiene que ser completo, firmado por ustedes y por su tutor. ¿Sale? Sí, pues escaneado. ¿Mande? Todo. Todo, bueno, no. Firmado hasta abajo, pero hay que subir todo. ¿Sale? Todo el documento. Ojo, lo pueden firmar digital.
Si no pueden imprimir el archivo, por la razón que sea, lo pueden firmar en digital, ¿sale? En el navegador, literalmente pueden buscar, colocar firma digital y les van a aparecer varias páginas. Hay dos en especial. Esta es una que es gratuita y lo permite. Y hay otra que se llama... Esa también, ¿sale? Son dos que yo les puedo recomendar para que firmen su documento. ¿Dudas? ¿No? Bien, si no hay dudas, ¿en casa tampoco? ¿Chicos en casa, dudas? ¿Sí, no? ¿Me escuchan, no me escuchan? No, profe, no hay dudas. Ok, perfecto. Bien, si no hay dudas, sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias.